continuamos y lo vamos a hacer ahora a continuación con los protagonistas de los Cantares de la Tierra, que esta sección va a estar dedicada a nuestra gente, a la gente que de alguna manera ha ido haciendo historia dentro de lo que es el cancionero de la música de raíz en nuestro pueblo. Y qué menos que empezar con la gente de nuestra ciudad de Telde, los maestros de la tierra, como se les suelen llamar. Hoy tenemos con nosotros a doña Antonia Calisto Santana, del barrio de Melenara. Ella, desde niña, viene aprendiendo cosas de su madre, de sus abuelos, y nos cuenta historias bonitas, como las que nos va a contar a partir de, estos momentos. Hola, Antonia, ¿qué tal? Hola, Nino. ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues queríamos precisamente ahondar contigo en toda esa serie de canciones, de romances, de versos que desde la niñez tú, al igual que el resto de tu familia, fueron cultivando y que poco a poco han ido pues quedando ahí en el tiempo, pero que aún pasado ese tiempo ustedes recuerdan como si fuera la niñez. Canciones desde la infancia. ¿Cómo fue esa infancia, Antonia? Pues la mía fue muy, muy bonita, muy bonita. Y estas canciones es una cosa que no se me olvidará nunca, nunca. Esta canción misma del Balvanera me la encontré tirando basura. Hablamos del Balvanera porque estábamos haciendo una prueba con la canción del Balvanera. Sí. La historia del Balvanera es muy compleja porque era un barco a vapor que de alguna manera pues llevaba también aquí emigrantes hacia Cuba, hacia Venezuela, hacia esos países de Hispanoamérica, y que de alguna manera pues tuvo un infortunio en el mar y murieron muchas personas. Y hay un poema al cual pues tú le quieres dedicar a esas personas que han fallecido o que fallecieron en ese accidente, pues ese poema del Balvanera, que tiene ese canto, como nos estabas haciendo antes en la prueba, precisamente una raíz, digamos, gitana, ¿no? Porque de hecho la historia proviene de ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Creo que sí, porque es que no sé, que no se me olvida esto. Yo lo leí y yo no sé si yo fui yo misma la que la hice como canción. Es que no me acuerdo exactamente, porque yo no se lo había dado a nadie más, sino que la vi y la canté. Intuitivamente fuiste sacando la música. Era muy pequeñita, yo muy pequeña. Bien, bien. Sí, cuando me la encontré. Pues vamos a escuchar esta canción por la maestra de la tierra aquí, doña Antonia Calisto Santana, dedicada al Balvanera. De Gran Canaria salió el barco del Balvanera y va dirigido a Cádiz, va dirigido a Cádiz y así a escala en Valencia. De Gran Canaria salió con rumbo para La Habana, con ciento de pasajero, con ciento de pasajero de toda la isla canaria. Una niña chiquitita que 5 años tenía se ha dirigido a su madre, se ha dirigido a su madre y llorando le decía: madre, usted no se embarque en ese barco a La Habana, me comprometo a decirle, prometo a decirle que va a haber una desgracia. Unos cuantos pasajeros a su madre le dijeron: eso es cosa de la niña, eso es cosa de la niña, porque ella tiene miedo. La niña quiso reír, pero se puso a llorar. Desembarquen, caballero, desembarquen, caballero, mire que se van a ahogar. Yo se lo vuelvo a decir porque me da mucha pena, que van a morir ahogado, que van a morir ahogado en el barco el Balvanera. Eran las 10 de la noche cuando el silencio pitó,
entre montaña y nieve, entre montaña de nieve, Valvanera tropezó. ¿Cuántos niños lloraría bajo de cubiertas puertas, llamando a su madre muerta, llamando a su madre muerta, y nadie le respondía? Era un barco muy bonito, adornado con esmero, donde se iban recreando, donde se iban recreando 400 pasajeros. Primero los niños chicos, segundo los caballeros, tercera la señorita, tercera la señorita y cuarto los marineros. Era un barco muy bonito, adornado con cristales, llevaba dos mil recreo, llevaba dos mil recreo y salones para baile. Virgen del Carmen tú eres, de los mares nuestra reina, yo te pido explicación, yo te pido explicación, recordando el Valvanera. Muy bien. Es que estoy muy nerviosa. Muy perfecto, perfecto. Hay que decir que en este caso, aunque estos textos pueden tener autor, a lo largo del tiempo se han quedado como anónimos, ¿no? Y es quizás esa forma de expandirse en el tiempo, la que aún perdura hoy en día, y la que recuerdan ustedes, que ha sido precisamente transmitida de generación en generación, de esa forma, de una manera oral, y que en este caso ustedes, cuando la cantabas ahora, esa forma añadida que le hiciste al final de la Virgen del Carmen, que tiene su relación precisamente con la protección a los pescadores, a los marineros, la que ustedes, de alguna manera especial, sienten más, ¿no? Sobre todo en un barrio marinero como la playa de Melenara. Hay otras muchas canciones que recordamos desde la niñez. A mí hay una que me encanta cuando la cantas, que es la del zapatero. Sí, me encanta también. Estoy loca para poner la rondalla. A ver si lo puedo conseguir. Claro, porque es que hay que decir que ella está en el taller de folclore Valdemonte, del barrio de la Montañeta, que pertenece a la Escuela Municipal de Folclore, que está integrada dentro de las actividades de la Escuela Municipal de Folclore de Telde. Y bueno, pues no podía hacer menos que no dejar de aludir, por lo menos, donde está participando ahora mismo. Pero estas canciones que tú recuerdas, las recuerdas desde tu infancia. Desde mi infancia, sí. Y precisamente el zapatero era como una especie de juego al principio. De juego, ¿no? Era de juego, sí. Esa canción era de juego. Es un canto de serranía. Sí. Un canto de serranía que nos viene de la península, de la España peninsular, y que hace alusión a esos oficios que fueron quedando perdidos en el tiempo y que tenían un protagonismo especial, en el caso del zapatero, pero que eran muy mal pagados, muy mal vistos, muy mal valorados. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar, venga, el zapatero. Venga, salimos de ahí. Yo soy el zapatero. Yo soy el zapatero. Sí, porque hay una especie de diálogo al principio, ¿no? Zapatero, ¿qué era él? Se me ha parado el reloj. Tiene mucho que hacer, regular. Hace usted el favor y me arregla este zapato, si me canta una canción. Zapatero, mirón, zapatero, arremiéndamelo con salero. Mira usted, zapatero, que anoche mi novio me lo regaló. Y me da mucho miedo decirle a mi novio que se me rompió. Una niña muy coqueta, la suela se le partió. Y fue a casa el zapatero, la niña llorando que se le rompió. Y fue a casa el zapatero, la niña llorando que se le rompió. Zapatero miró, zapatero, arremiéndamelo con salero. Mira usted, zapatero, que anoche mi novio me lo regaló. Y me da mucho miedo
decirle a mi novio que se me rompió. Y me da, pero que me da mucho miedo, decirle a mi novio que se me rompió. Muy bien, hay que decir que este tema musical precisamente fue trabajado por el grupo El Cerrillal, y que bueno, con su arreglo especial, porque realmente es muy diferente oírlo así, a capela, y tal como es el tema realmente, a escucharlo ya aderezado con los instrumentos musicales y con los arreglos que lleva cualquier composición musical por un grupo, ¿no? Antonia. Última bonita, sí, última. Es que estoy tan fatal porque estás haciendo esa romería, ¿no? Hombre, no podía ser menos. Sobre todo la romería, ¿no? Porque las romerías suelen vivirlo ustedes con mucho cariño, mucho apego a la tierra, ¿no? Demasiado. Y sobre todo este fin de semana pasado con la romería San Juan ya tuvimos bastante para que las gargantas ya se quedaran bastante dañadas en ese sentido, ¿no? Vamos a hablar precisamente de esas canciones que en un tiempo determinado, para no extendernos mucho, formaron parte también de la vida familiar. ¿Qué es lo que se cantaba en la familia? ¿Qué cantaban los padres dentro de la casa? Yo, mi padre era muy parrandero, quiero decir yo, de una compañera que se llamaba Lucía, de Melenara, que le decía Lucía la Mancha. Y mi padre era una cosa que los fines de semana salía con un pandero, que todavía tengo ese pandero guardado. Lo que no tiene las chapas, pero tengo el redondel pandero, porque me causa mucho recuerdo a mí eso. Y mi padre iba por la playa, por toda la playa, cantando, la señora tocando el timbre, y mi padre cantando, pero canciones canarias que cantaba mi padre. Para cantar tu padre. Sí, a mí me gustó mucho el andaluz, a pesar de que canto, sabe que estoy en la ronda y canto un día canciones canarias. Pero se nota ese deje de andaluz que te... en el alma, sí, parece que sí. Es una cosa que no lo puedo olvidar, que si no, pues si fuera andaluza. Porque es que muchas veces esos textos que no tienen música y que ustedes se le añaden, suele ser prácticamente casi todo lo que has cantado esta tarde aquí, darle ese acento andaluz a los versos, a las coplas. ¿Eh? Me encanta. Vamos a recordar algún romance más de los que te acuerdes ahora mismo, Antonio. Hay que estar hablando grabando así. Estando yo en el cuartel, una carta recibí, que se me enferma mi novia, que se me enferma mi novia, y al momento de salir, bajando las escaleras, oigo una voz que decía, asiéntate a mi ladito, asiéntate a mi ladito, que hablar conmigo quería. Ya que no puedo ser tuya, y entre suspiro ni llanto, acompáñame a la tumba, acompáñame a la tumba, que allí será mi descanso. Yo la fui acompañando por las calles de Toledo. Yo la fui acompañando hasta mismo cementerio. Estando la caja en tierra, un pañuelo le tiré, pa' que no cogiera tierra, pa' que no cogiera tierra, boquita que yo besé. Mira si mi novia es guapa, mira si es guapo o no, que al tal mismo enterrado soltó la pala y vi el pico, sacó el pañuelo y lloró. Que hasta el mismo enterrado soltó la pala y el pico, sacó el pañuelo y lloró. Muy bien, historia más bonita. Tengo otra bonita también, pero esta de también. Sí, ¿te da sentimiento quizás? Me da sentimiento, las canciones están dando sentimiento. Sí, es que te veo cómo te emociona, te emociona bastante. De todas maneras, no va a ser la primera ni la última vez que te vamos a tener en el programa, Antonia. Y como Antonia queremos tener a muchos más personajes de aquí, de nuestro municipio de Telde. Así que cantan sus cantares, que
cantan sus versos, sus coplas, y que queremos darlos a conocer, porque para eso está la televisión municipal, nuestro programa Raíces Isleñas. Antonia, muchas gracias por estar este rato con nosotros. Me quedé muy contenta y muy nerviosa. Me toca tomar una pastilla de los nervios. Siempre que se viene a televisión, se viene con algo de nervios. Y se viene la atención. Pero es que, Antonia, como bien decimos cuando vamos por ahí de parranda, lo espontáneo es realmente lo bonito, lo que vale en cualquier situación, en cualquier momento en el que estemos, ¿no? Y muchas veces, debido a la situación en la que estemos, nos comportamos, pues oye, yo creo que el nerviosismo, la tensión y todas esas cosas quedan en un segundo plano cuando la labor está realizada. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a ti, Nina, agradecida que me haya llamado. Pues venga, volvemos nosotros con otro tema musical que nos ponen los compañeros desde Control.